Saludos. Este es Héctor Díaz para Saque de Meta. En el día de hoy les quiero hablar acerca de el juego limpio de la FIFA. No se vaya. El juego limpio de la FIFA. ¿Mito o real? Buena pregunta. Ya que ellos mismos les ponen palos en la rueda a su gente que ellos están poniendo para que investiguen. Eso pasó con Michael García, abogado de Nueva York y miembro del Comité de Ética de la FIFA. La misma FIFA le está poniendo palos en la rueda por lo siguiente. Pues Michael renunció a seguir investigando lo que había pasado, cómo Qatar y Rusia cogieron los próximos dos mundiales, Mundial 2018, Mundial 2022. ¿Qué significa esto? Posiblemente lo que pase es que no pase nada. No pase nada porque imagínate, si los mismos que se supone que sigan las reglas, hacen la trampa, ¿cómo se va a hacer? Entonces, hablando un poco de eso también es que si la misma FIFA no sigue sus reglas, si la misma FIFA no sigue su eslogan, juego limpio, ¿por qué queremos que estos individuos vayan a Puerto Rico a tratar de arreglar las elecciones injustas? Injusta para uno, injusta para otro, no. ¿Pero para qué? Todo lo mismo. Es un monopolio. Es una mafia. Ya sea Blatter, ya hubiese sido Benjamín, ya sea quien sea, es todo lo mismo. Ya seas un político, ya seas un hombre de fútbol, porque sabemos que Michael García estuvo por detrás de la suspensión que le hicieron a Beckenbauer, un hombre de fútbol, entrenador, futbolista de alta categoría. Mañoso, sí. Todos son. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que seguimos este deporte? Ya sea en Estados Unidos, ya sea en Puerto Rico, ya sea donde sea. ¿Qué hacemos nosotros? Muchos de ustedes, lamentablemente, nada. No se puede hacer nada. Se podría hacer, pero bueno, conlleva un proceso eternamente largo, en la cual está todo cuesta arriba, porque FIFA y las grandes corporaciones están de mano a mano. No del todo FIFA y los gobiernos, porque bueno, a FIFA le gusta que el gobierno le dé la plata, le dé el dinero para correr ciertos eventos, para hacer ciertos proyectos, pero a su vez, cuando un gobierno se mete en los negocios de la FIFA, ahí sí que no le gusta. Tenemos los ejemplos del Mundial 2006, 2010, perdón, de Corea del Norte, lo que le hicieron a Corea del Norte por el castigo severo que le estaban dando a sus jugadores, lo que pasó con Nigeria. Hay cientos y cientos de ejemplos, pero por su vez también hay cientos de ejemplos de que la FIFA, después que le hablen de mula, eso es todo. Obviamente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y su juego limpio. Que al final y al cabo es un juego sucio. Ahora se viene Norberto Lorenti con Gotitas de Saber. No se lo pierdan. Saludos amigos del fútbol.
Le habla Norberto Lorenti directamente desde Arizona para el programa Saque de Meta de nuestro compañero Héctor Díaz. Hoy en Gotitas del Saber vamos a estar hablando del señor Claudio Melani, el Messi Boricua. Se le conoce como el Messi Boricua por tantos récords que rompió a nivel local y algunos a nivel internacional. Campeonatos por demás tiene Claudio Melani, pero tiene un récord importante de 50 goles en 18 partidos y 13 goles en un mismo partido. El señor Claudio Melani nace el 19 de enero de 1964 en Buenos Aires, Argentina. Su padre Silvio y su madre Elida Melani siempre lo ayudaron a desarrollarse en el fútbol. Allí estuvo en los años 78 y 79 en las inferiores de River Plate, a pesar de ser fanático de Boca Juniors. A los 14 años forma parte del grupo de American Military Academy en Puerto Rico, en el 1979 hasta el 83. Donde en 4 años logró más de 110 goles. Ahí fue donde rompió un récord de 13 goles en un mismo partido. También tiene un récord que hizo en Remanso Fútbol Club en el 82 con el gol más rápido en la historia, en el 1982. Estuvo ganando campeonatos para Remanso, 3 campeonatos en 4 años. También formó parte de nuestra selección nacional desde los 1980 hasta el 85. En el 1983 está en el Houston Baptist University de la NCAA hasta el 1987, donde fue extraordinario goleador. Y estuvo también, formó parte de la selección de los mejores jugadores de la NCAA, sección sur, en el 1986. 3 campeonatos universitarios en 4 años también. Se hace profesional en lo que ahora es la MLS del Houston Dynamo 1987, donde se tiene que retirar por lesión. Vuelve a Puerto Rico a jugar a nuestra liga superior con el equipo de Yauco y de Guayanilla en el 1987, 1997 y 1998. Termina sus años como jugador de fútbol en la Liga Master de Puerto Rico, logrando campeonatos desde el 1999 hasta el 2003. Hay que reconocer la labor de nuestro Claudio Melani, porque representó a Puerto Rico en todo momento. Hoy tiene un proyecto de altura en Toa Alta con los Lions, Toa Alta Lions, donde va a desarrollar jugadores y va, obviamente, a desarrollar nuevo fútbol en las calles de Toa Alta y la sección norte de nuestro país. Gracias, Claudio, por todo lo que has dado a Puerto Rico, y hay que dar honor a quien honor merece. En la próxima sección de Gotitas del Saber vamos a estar hablando de Antonio Tony Lorenti, que es mi padre, obviamente, y vamos a hablar un poco de cómo es que se desarrolló el fútbol en los años donde él estaba. Les dejo con Héctor Díaz y con Saque de Meta. Espero que le haya gustado Gotitas del Saber con Norberto Lorenti. Muy buena información de la historia del fútbol de Puerto Rico, con diferentes futbolistas que han pasado y han marcado la historia de lo que es el fútbol de Puerto Rico. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse. Usualmente está en este lado. Hay un anotation que dice suscribirse aquí. Suscríbanse, por favor. Escuchen. Sigan. Síganos en todas las plataformas: Facebook, YouTube, Twitter, para que se mantengan informados. Y por favor, comenten. Comenten debajo de este video, aquí debajo de la descripción. Suscríbanse a este canal. Esto es para ustedes. Acuérdense, estamos corriendo un concurso de gánate la jersey del Barcelona. Esto es para un token de la prestación de Saque de Meta, Fever Fútbol, y los que tienen todos los uniformes, toda la vestimenta del fútbol internacional. Y si quieres mandar a hacer la tuya con Soccer Spot Puerto Rico, sin duda alguna, ellos te podrán ayudar. Todos los enlaces estarán en la descripción
Síganos en Saque de Meta. Muchas gracias y que tengan un buen día.